Promueve donación de sangre el Centro de Colecta y Servicio de Transfusión Sanguínea del Hospital General de Saguayo, ya que la sangre va dirigida para los pacientes internados que no tienen familia. Y dentro de los requisitos para ser donador es ser mayor de 18 años de edad y menor de 65 años. Primero que nada es importante que sepan que el puesto de sangrado y servicio de transfusión tiene dos años aquí en el Hospital General y ha venido a beneficiar a muchas personas. De hecho, en la parte económica creo que es el impacto directo e indirecto por todas las familias que ha tenido, ahorrándose hasta más de 2 millones de pesos. En el año 2017 se han transfundido aproximadamente 800 unidades en el año pasado, del 2017, que es la estadística donde cerramos ejercicio, y bueno, la verdad es que esto ha aumentado el, la eficiencia, ha disminuido los tiempos de respuesta en personas que necesitan una transfusión y por, por, por supuesto la muerte ha disminuido bastante en lo que respecta a sangrados o hemorragias. Creo que toda la población debe estar, bueno, enterada y... y pues, eh, Contagiada con esto, esos ánimos de venir a donar, cualquier persona que tenga 18 años hacia arriba, máximo 65 años de edad, hombres, mujeres, pueden venir, este, a donar. Eh, hay una donación que es este altruista que es prácticamente no necesario que sea para una persona en específico, esperar que sea algún familiar o, o dirigida. ¿no? También es importante que sepan que personas que están hospitalizadas en el sector salud o sea dentro de la Secretaría de salud, en cualquier parte de la República Mexicana con esa red nacional que nosotros estamos incluidos en, en la donación, en el servicio de transfusión puede venir donar independientemente de que esté por ejemplo en un estado de México o esté en Morelia o esté en Guadalajara, ya no hay necesidad de trasladarse hasta allá, sino simplemente venir aquí al puesto, dar el nombre, recibir la autorización por parte del hospital general o civil que esté fuera de aquí del estado de Michoacán y se va a ver reflejado en automático en el servicio de sangre a nivel nacional. Eh, los horarios de atención son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente, que es el horario de sangrado. No contamos ahorita con turno vespertino ni turno de fin de semana por falta de personal. No deben de venir este, con alguna sustancia tóxica como drogas, no pueden donar. Las personas que ya tienen tatuajes pueden donar a partir de un año. Ya pueden ser candidatos. Si tienen alguna enfermedad ya reconocida, como hepatitis B, hepatitis C, tampoco no pueden venir a donar. Eh, quiero platicarles algo muy importante. Eso es muy muy interesante. Eh, mencioné que estábamos en una red nacional. Y por ejemplo, si alguien decide venir y dona voluntariamente, altruista, ¿a dónde va esa unidad? Esa unidad se va específicamente a las personas que en realidad no tienen nadie porque en verdad hay gente que no tiene nadie en, vaya, en este mundo, ¿sí? Entonces es, va a las personas que tienen cáncer, a las personas que están en riesgo, su vida por una hemorragia, en el caso de las mujeres obstétricas que se le ven una hemorragia, y esos son los principales lugares a donde se va. Entonces va todo con una red de vigilancia también y monitoreo y seguimiento. Si uno viene, dona, puede tener ya el derecho de venir aquí con nosotros y saber prácticamente en dónde está su unidad y a quién se le transfundió. Gracias al pozo de sangrado del Hospital General de Saguayo lograron transfundir 800 unidades de sangre en el año 2017.